La prefecta de la SUAI, Cecilia Méndez, manifestó que la designación de Marcelo Barros como viceprefecto de esta provincia se da tras el envío de una terna. Resaltó que el nuevo funcionario llega a este puesto por el trabajo técnico realizado. Esta administración le conoció siendo director nacional del BEDE y lo que nos llamó mucho la atención es esa predisposición que siempre tuvo para generar estos procesos de atención a todos los GATS sin importar la afiliación política, acuerdos entre comillas que se tiene cuando se está en cargos de importancia en cualquier tipo de gobierno. A esto se sumaría la experiencia profesional de la nueva autoridad, ya que Barros es ingeniero civil desde hace 40 años, más la especialidad de gerencia empresarial, entre otros. Tiene estudios también en suelos, es un ingeniero sanitario también, por lo tanto conoce muy bien el campo y ha sido funcionario del BID también y ha trabajado mucho tiempo en Bolivia junto al gobierno de Evo Morales, es lo que pudimos observar en su hoja de vida. Todo esto sumado a su capacidad de diálogo fueron los factores que lo llevaron a que sea designado como la segunda autoridad de la prefectura. Predisponerse a resolver los problemas más fuertes de nuestro país, que tiene que ver precisamente con la vialidad, con el riego. Y cuando él era presidente del BEDE nos estaba hablando de un programa muy, muy importante sobre vivienda social urbana. Las funciones que se le encargarán a la nueva autoridad será el cierre de las empresas Asfaltar y Agro Azuay, que jurídicamente tienen el nombre de LAC Jubones. Nosotros le vamos a encargar eso de acuerdo a su experiencia relacionada con empresas, al ingeniero y por supuesto también los temas de vialidad, que es lo que ahora mismo nos está apurando, ¿no? Que decirles que los tiempos de lo público son muy lentos. Ahora con la nueva disposición del CERCOP, Méndez dice que ha echado atrás todos los procesos previstos para dar paso a las contrataciones públicas. Lo que hemos pedido al señor gobierno es el tema del régimen especial para la empresa pública Asfaltar para poder construir, me estoy refiriendo a la Navón, Cochapata, Oña, Moras, Loma, que tiene un precio de 4.500.000 y algo más, la vía Gualaceo, Caguachú, que también tiene un precio de 4.300.000 alrededor, más o menos, y la Chorrela principal de 2.000.000 y algo más también. María José Ortega, Unción Televisión.